Coño. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, miren, esto es una edición especial, ¿no? Porque por primera vez en mucho tiempo, creo que más de un mes, creo que más de 2 meses, de hecho, estoy jugando otra vez. Y bueno, decidí que si voy a volver a jugar después de tanto tiempo, será con un juego especial, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de mis amigos de YouTube sabrán qué juego es este. Por fin voy a jugar el 1. Después de muchos chistes estúpidos y retrasados mentales diciendo, ¡no juega el 1! ¡Oh, qué chiste tan bueno! Él dijo que no quería jugar el 1 y ahorita yo le voy a decir que juega el 1. Bueno, miren, aquí está. Aquí está. Voy a jugar el 1 por fin. Para poner un alto, un stop definitivo a... Ah, bueno, a esta barricada de chistes malos, por fin voy a jugar el 1. Entonces, a ver, ¿cómo es que era la cosa con el emulador de MAME? Bueno, a ver, tengo que poner el cursor aquí. Ajá. Voy a llenarme de créditos a chorros. Ok, voy a tener que acostumbrarme al teclado porque esto es una adaptación directamente del arcade. Dios santo, qué tiempos aquellos. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Y ahora qué coño quieren que apriete? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No sirve la tecla 1. A ver, B. Ah, quieren que apriete B. Ahorita quieren que apriete la X, lo que sea que eso sea. Bueno, ¿qué? ¿Qué gráficos aquellos? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Y por qué diablos estoy jugando con dos? Hola otra vez. Bueno, lo primero no salió muy bien que se diga. A ver. Ok, se supone que ahorita quieren que apriete la tecla A, lo que sea que eso sea en el teclado, ¿no? Porque puede ser cualquier tecla. La tecla D. La tecla D. La tecla D no la consigo. Puede ser la M, la P, el 1, el 2. Ok, esto es pausa. Okay. Por lo menos se corresponde a la tecla P. Ok, ahorita, ¿cuál será la D? ¿Cuál será la D? ¿Cuál será la D? O sea, yo en mi puta vida he tenido tantos problemas para empezar un juego de mame. Y me, o sea, a ver, aquí va. Aquí va. Bueno, reinicié otra vez. Parece que tengo una pequeña complicación. A ver. Ok, estoy probando con todas las teclas que tengo. A ver, la Z, la L, la ñ. La ñ, pero no, no me empieza. Ok, el número 5 es para los continues, los créditos. Entonces vamos a ir apretando el 1, el 2, el 3, el 4, el 6. El 6 también sirve para créditos. El 8, el 9, también sirve para créditos. No vale nada, está trancadísimo esto. Ok, y otra vez con dos jugadores. No vale, yo nada más quiero uno, no dos. Ajá, y o sea, y lo peor es que puedo mover a uno y el otro es el que dispara. No, 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 no. Ok, una vez más. Una vez más. A ver, vamos a tratar de cuadrarlo un poco mejor. Ok, a ver, aquí, dale. Cónchale, vale, ¿quién fuera psicólogo de emuladores? ¿Quién fuera psicólogo de emuladores? A ver, otra vez. A ver. O sea, yo podría jurar que ya presioné todas las teclas que tiene esto. Todas las teclas del teclado. A ver, asterisco, los numerales de los lados. Retroceso, enter, tab, central, alt. No, return to game. Ok.
Ajá, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene esto? ¿Qué más tiene esto? ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? No, no inicia. A ver, otra vez voy a reiniciar. Otra vez voy a reiniciar. A ver. Dios santo. Jesús, María y José. Hola otra vez. Bueno, tuve que empezar de nuevo, ¿no? Ok, déjame poner. Ok, hacer clic en el cursor. Ok, ahorita vamos a ver. Aquí me están diciendo que presione la tecla, o sea, el botón D en el arcade. Ok, entonces vamos a buscarlo. Ok, la F no es, la G no es, la H no es, la I no es, la K no es, la L no es, la M, a ver. Q, W. Encima las teclas en mi teclado están borrosas. Ok, eso no era. Pausa otra vez, a ver. Ajá, esta vez, ok. Ok, a ver. Ajá, pero ¿qué quieren de mí? ¡Coño! A ver, la tecla Enter. Ok, otra vez. Otra vez. Entonces vamos a ver. Ok, botón D. Ajá, botón A, la manita está diciendo que ponga el botón A. Coño, pero no entiendo. O sea, ¿por qué salió eso? Coño. Qué vaina, vale. A ver. Coño, no entiendo, vale. ¡Aló! Ok, vamos a ver. O sea, yo creo que hay que seguir un orden. A ver, Q, W, lo que sea que sea esta tecla porque está borrosa. T, E, Y, U, I, P, A. Yo no sé. Ok, P. P es pausa. Esta. Entonces se escucha que lo estoy apretando. No, a ver, mira. Dale, 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 dale. O sea, parece que el juego fuera autista. Eso es lo que parece. Que fuera autista. O sea, no reacciona. Le digo, quiero jugar, pero no. Y quiere que apriete algo porque hay una X ahí en la tecla. En la D azul, el botón azul que se ve ahí. Y quiere que apriete algo. Ok, las manitos me dicen que haga algo también, pero no sé qué. Yo lo único que quiero es empezar a jugar como cuando empecé antes, pero no se pudo empezar. Ok, otra vez. O sea, me estoy fastidiando en serio. Una cosa es enojarse y otra es fastidiarse. 5 y 1. A ver, vamos a ver si apretando 1 empieza el juego, porque por lo general en mi experiencia con el mame, con el emulador este, ajá, me dice que la tecla direccional, ¿será que no la está agarrando? ¡Coño de la madre! ¡Coño! ¡Empieza! ¡Coño, vale! ¡Verga! No sé, ¿será que tengo que poner 30 créditos para que empiece? ¡Coño! ¡Coño! ¡Otra vez con dos! ¡No! ¡Coño de la madre! ¡Coño! ¡Coño! A ver, a ver. ¡Coño de la madre! Vale, pero verga. ¿Será que está dañado el ROM? O sea, lo tendré que conseguir por internet. ¿Qué coño de la puta madre sé yo? Vale, pero coño, vale, pero no me jodas, vale. ¡Verga! ¿Por qué a mí? Vale, ¡coño! O sea, no he podido ni empezar, me cago en la puta madre multiplicada por 10 al cubo y todo. ¡Coño! 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 ¡Ajá! ¡Verga, pero será estúpido! ¡No! ¡No! ¡Coño! A ver. Coño, vale, pero verga, maldito juego de mierda. ¿Será que el ROM nada más se puede jugar de a dos?
¿Será eso? Coño, pero no puede ser, ¿vale? O sea, es muy extraño, pero es que esa es la única. A ver. Coño de la madre, a ver, empieza, pedazo de mierda, A, tecla D. ¿Qué coño quieres que apriete? Tecla A, botón A, lo que sea. Verga. Anda a apretarle teclas al recoñísimo de la puta. De mierda que te parió. Coño. A ver. Dale, empieza. Por lo menos ahorita estoy logrando que empiece. A ver. Dale. Coño, es como si los programadores se masturbaran con su propia intro. Y mira qué bien nos quedó. Verga, empieza el maldito juego. Ni siquiera tiene historia esta mierda. Dale. Apúrate. Ok. Me tomé 40 minutos para calmarme un poco. Y vamos a tratar de nuevo. Ok, hay que poner el cursor sobre, ajá, aquí está, ajá, ok, vamos a ver, el botón azul que se ve que es la D, o sea, trato de apretar un botón, ajá, aquí está la P de pausa, ajá, por lo menos ahorita se ve que la manito se está moviendo, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, otra vez apreté pausa sin querer queriendo. Ok, estoy dándole a todas las teclas que puedo, ¿no? ¡Vamos a coño! ¡Coño! ¡Verga! ¡Verga! ¿Qué carajo le podré estar dando para que me salgan dos? ¡Coño, vale! A ver. Coño de su puta madre. Ay, Dios, pero verga, vale. Por eso es que no quiero seguir haciendo estos videos. Coño, qué cagada, pana, tan feliz estaba yo con mis tops. A ver. Coño de su madre, pero verga, ¿será posible que yo esta noche me vaya a dormir a la cama sin poder resolver esto? A ver. Coño, pero qué insoportable, vale. Verga, no puede ser. ¡Mierda! Coño, este juego está maldito, Dios mío, está maldito. Coño, lo voy a buscar por internet entonces. Me cago en la puta que los parió, vale. Verga, vale. Dios santo, qué complicado. ¿Qué tanto puede haber en un maldito teclado que no puede empezar el maldito juego? ¡Coño! ¡Qué forma de joder la vida, Dios mío! ¡Verga! El juego empezó. El juego empezó. Coño, era una introducción. Coño, era una introducción. O sea, no tenía que apretar ninguna tecla al principio, era una introducción nada más. Coño, no puede ser. A ver, no puede ser. No puede ser. No, no puede ser. No puede ser. Verga, era una introducción, marico. Era una introducción, huevón. No tenía que apretar ninguna tecla.
Cállense el coño de su madre, no joda. Ya jugué. Thank you.